vamos a entutelar a Petru por calumniador. Columna Ambrosio Talero Láscar. Cuando un gamín o un malandro común injurie y calumnia a una persona, esta puede darse el lujo de evitarle restando la importancia y para no perder el tiempo ni pólvora en gallinazos. Pero cuando el calumniador es el presidente de la República de Colombia ofendiendo al propio pueblo que está bajo su égida, el asunto es a otro precio. No hay manera de disculpar a este energúmeno bocón que sin escrúpulo alguno tacha de asesinos a quienes no gustan de él y le gritan, ¡fuera Petru! Todos los medios de comunicación del país y muchísimos en el extranjero publicaron los apartes de la intervención de Gustavo Petru en la Asamblea o Convención de la Colombia Humana, finalizando la semana anterior, en calidad de presidente de Colombia. No hay nada que probar, está fuera de toda duda que Petru endilgó a millones de colombianos, que le han espetado el fuera Petru, la condición de ser asesinos, en particular de los militantes de la Unión Patriótica. Millones de compatriotas han quedado en el punto de mira de fusiles, explosivos y ataques de todo género a cargo de grupos subversivos y bandas criminales que respaldan a Petru, amén de la violencia que saben ejercer los delincuentes de la primera línea y los petristas recalcitrantes. Entonces, tras ser menoscabados en su honra y dignidad por la generalidad de medios de comunicación emitiendo la noticia, han quedado amenazados de manera grave los que alguna vez han gritado fuera Petru en cualquier congregación pública o en el baño de su casa. Gustavo Petru, por cuenta del odio clasista y su megalomanía galopante, se ha maniatado con la obligación de presentar disculpas y retractarse de semejante injuria y calumnia lanzada a millones de colombianos. Y como sabemos de sus oportunistas e interesados silencios, pasados varios días no ha rectificado, cabe una acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable que afectaría a sus detractores políticos, ahora objetivo, militar, en vindicta por haber asesinado militantes de la A. Y debe ser una acción de tutela por cada colombiano ofendido, para que el lenguaraz orador entienda que el pueblo debe respetarse y le ponga voz a la su peligrosa verborrea. Debe aprender que no es correcto vociferar amparado en la estatura de la dignidad que democráticamente le dio ese mismo pueblo.